Juni Merlo. Gracias. Es el primer trofeo sudamericano que conseguimos en básquet, o uno de los primeros, ¿no? Así que realmente para todos nosotros es una alegría enorme. Obviamente que esto debe ser el inicio para ustedes de seguramente una carrera muy importante para todos. Deja muy bien parado no solamente al club ciclista, creo que a todo el básquet de Junín y a toda la ciudad, la verdad. Nos han puesto en el nombre en todo América Latina, ganar y ganar en otro país no es fácil. Así que bueno, felicitaciones. Sinceramente, estamos muy, muy contentos y muy orgullosos. Creo que hablo en nombre de muchísima gente que a lo mejor no está acá, pero que sentimos todos exactamente lo mismo. No es fácil lo que han logrado. Seguramente ustedes tal vez no se dan cuenta. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estamos muy contentos, es algo que teníamos ya desde que nos inscribimos esta copa como objetivo y la verdad que es un orgullo enorme. Cuando terminó el partido en Paraguay uno a lo mejor no toma dimensión de lo que es esto para el club, para Junín y para todo el básquetbol de Argentina, y creo que bueno, con todo este recibimiento es muy emocionante. La verdad que a mí nunca me había pasado vivir algo así y creo que a uno lo llena, porque realmente ver tanta gente, tanto afecto y que un grupo de chicos con tremendas ganas de ganar cosas como son ellos generen todo esto para el club y para la ciudad y para todo el país, me parece que es algo muy bueno. Así que eternamente agradecido a toda la gente que nos vino a acompañar. Viajaron 25 padres a Paraguay, la verdad que también fue emocionante verlo. Y bueno, estoy muy, muy, pero muy contento y muy emocionado, porque la verdad que es algo que no se da todos los días. Y sí, la verdad que es increíble, el primer sudamericano se juega en la vida y va a quedar en la historia. Ciclista Juninense lo ganó. Y no solamente lo ganamos los jugadores, lo ganó el cuerpo técnico, los padres que nos siguieron, los que estuvieron apoyando todo el tiempo, todo el entrenamiento a la mañana, doble turno, sudamericano que jugamos, los provinciales, torneos locales, todo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, una adrenalina terrible. El último partido fue terrible, fue increíble. ¿Se festeja de alguna forma especial? Sí, más que nada porque ahora nos pueden reconocer todos en Sudamérica. Sí, la verdad que ya van 7 en esta camada, pero este fue el más importante sin duda, porque nos coronamos como el mejor equipo de Sudamérica. Estamos muy contentos, fue muy difícil el torneo, pero en base de esfuerzo y la gran defensa nuestra pudimos ganar el torneo. ¿El torneo que se presenta, el torneo que lo gana? La verdad que este año sobre todo armamos una muy buena camada. Pudimos reforzar el poste bajo y algunas posiciones débiles que teníamos en el equipo, y hicimos un plantel bárbaro, un grupo humano excelente, y nos fortaleció para poder ganar el torneo que es el de Sudamérica, el mejor. ¿Cayeron que entraron en la historia del básquet? Sí, la verdad que es la primera vez que un equipo de ciclistas en el inferior sale campeón sudamericano, así que hicimos historia, estamos muy contentos. Y esto se lo vamos a dedicar a toda la familia, a todos los padres que hicieron un esfuerzo tremendo para que nosotros pudiéramos estar allá en Paraguay y poder haber ganado el torneo. No, muy orgulloso, porque creo que no se logra un título todos estos días. Y bueno, muy contento por este hecho. ¿Cómo lo vivieron? Yo creo que estamos logrando muchos títulos gracias a la unión del equipo. Al ir a un hotel, estar todos juntos, y al estar todos juntos podemos demostrarlo dentro de la cancha. Un equipo de ciclistas que entró en la historia, que este año, bueno, todo lo que se presentó lo ganó. Sí, bueno, creo que trabajaba muy duro para todos los torneos y bueno, creo que se ven los resultados al final de los torneos, las copas que ganamos. Para prepararse para el argentino. Creo que lo principal fue las prácticas y cómo nos rompemos el culo día a día en todas las prácticas. Muchísimas gracias. ¡Vamos! Un saludo para toda la familia y todos los padres de la comisión que trabajaron duro para poder ir a Paraguay. Muchas gracias. Sí, muy contento por lo que obtuvimos. Venimos trabajando de principio de año para esto. Bueno, la verdad que felices, lo queremos dedicar a toda la familia, a toda la gente que nos vino a apoyar, que nos vino a recibir acá Junín con la misma felicidad que veníamos nosotros ya desde Paraguay. Y bueno, felices.
Bueno, un equipo que, como hablamos con tu compañero, torneo que se presentó, torneo que lo ganó este año. Sí, bueno, eso resultó, pudo darse el resultado por el equipo, por el grupo que venimos formando. Somos, salvo por algunos jugadores nuevos, somos un equipo, un grupo que viene jugando ya desde Cebollita, de Premini, y que bueno, ahora está dando su fruto. En todo torneo que jugamos estamos saliendo primero. Bueno, la otra vez cuando te hicimos la nota, cuando viniste de la selección, decía que quería ganar el torneo sudamericano porque era con tus amigos y que eso te iba a hacer muy feliz. Bueno, lo lograste. Y bueno, sí, era el objetivo que tenía. Ahora, el próximo fin de semana, vamos a jugar al argentino contra el equipo capital para pasar a la zona sur del argentino. Y bueno, esperemos también salir campeones ahí. Sí, la verdad que sí, una alegría barra, vos mismo lo dijiste. Estos chicos dejan todo y bueno, día a día demuestran las ganas de jugar, y no solo eso, sino el gran grupo humano que es. Y bueno, esto deja reflejado dentro de la cancha y el gran triunfo que trajimos, como dijo Julián, de Paraguay. Bueno, queda demostrado todo el esfuerzo que se hace durante la semana, en cada práctica. Sí, eso es lo más importante. El día a día te demuestra esto, o sea, día a día dejando todo, lograr estas cosas. Y sin el esfuerzo y sin el sacrificio de cada uno, esto no se hubiese logrado. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y déjame mandar un saludo a mi familia, que siempre está, y a todo el grupo y a la gente esta, que es inmensa. Sí, importante, porque no lo merecíamos, porque por entrenamiento duro, por todos los torneos que habíamos jugado. Y bueno, se dio que salimos campeones y bueno, estamos muy contentos. Bueno, me imagino muy importante para ustedes, representando a Junín, representando a Argentina. Sí, la verdad que sí. Jugamos muy bien el torneo. Estábamos todos unidos todos los días, entrenábamos duro para llegar a esto y lo logramos. ¿Qué es lo mejor que tiene el equipo? Lo mejor que el equipo. El equipo, el banco que alienta siempre, los que entran con ganas, el apoyo de los padres, todo. El equipo en sí es lo mejor. ¿Cómo vivieron todos estos días allá, de competencia? No, mirá, fue una experiencia muy buena. Todos nos comportamos bien, nos llevamos bien entre todos, somos muy amigos. Y cuando vamos a jugar, demostramos todo, lo que entramos de afuera. Alentamos mucho en el banco y todo, demostramos todo. A prepararse por el próximo fin de el argentino. Ajá, sí. Y ojalá acá, por suerte estás acá, jugamos de local. Bueno, tenemos el apoyo de la gente, todo, así que vamos a tratar de dejarlo mejor y ganarlo. Ojalá que así clasificamos. No puedo estar más feliz, esto es impresionante, el festejo de los chicos, el título conseguido, primer título sudamericano que llega a nuestra ciudad. Yo recuerdo que hace un par de meses atrás, en otro evento, hablábamos del futuro que tenían estos chicos, de las cosas que podían lograr, y bueno, es una fiesta. Los quiero felicitar a cada uno de ellos, a Julián y a los padres que siempre colaboran y hacen un tremendo esfuerzo. Yo creo que esto es pura y exclusivamente mérito de Julián y de los chicos. Bueno, como decíamos, hablábamos con los chicos, con Julián, la formativa del club, bueno, este año por ahí, en lo que se presentaron en el torneo, ganaron la mayoría. Sí, sí, fue así. Es un caso atípico en la República Argentina, pero bueno, esto muestra a las claras el trabajo que los profes encargados de las divisiones formativas vienen realizando ya desde hace varias temporadas. Qué alegría más inmensa sería verlo a estos chicos jugando por ahí una competencia como profesionales y representando la camiseta del club. Eso sería lo mejor que nos puede pasar, y por ahí, este año, aunque sea un par de minutitos en algún juego de TNA, tenemos una sorpresa.